Ahí está. Esa es la ruta. Esas son las motos, ¿eh? Y hoy hemos decidido... Hoy hemos parado en un hotelito de estos de carretera, como a descansar, a lavarnos la bisectriz y todo eso. Y como que hemos dormido aquí juntos, no te voy a contar cómo, ¿vale? Pero vas a ver que ha habido roce aquí. Mira para ahí. El cuate Murillo. Tapa la panza, sin la sin depilar. ¿Vale? ¡Hola! Y toda esta metralla, y eso de estos mexicanos que son unos desordenados. From my bed, I shake my head. I've done this before. So tell me, darling, once again, what do you say? ¿Será que paga menos impuestos? Pero está mal, no sé. Vamos a oler, a cotillar. Hay muchas gasolineras que están restauradas, pero hay otras como esta que no. Y estas son las chéveres. Aquí se puede tocar todo. Te conté que guate que le pongo gasolina de 81 y no me, le cuesta mucho arrancar. Tiene que aceptar cierto canaje, el Cala R se traga de todo. Ahí te dejé una en White Horse, para lo que quieras, vete a buscarla. Vete por ella. ¿Aquí qué hay? No hay más que mierda. ¿Qué es, para meter llaves? Ah, pero esto está aquí como el almacén. Left in slowly from my bed, I shake my... Saca más guapo a ti, eso sí. ¿Sí me veo más guapo? Sí. Mira qué pedazo de dinosaurio de ahí, ¿no? Tengo una pregunta para ustedes dos, venga para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una dona. Es un círculo dentro de otro círculo. ¿Qué es, tío? Pues un mexicano. ¿Y esto? Un mexicano en la moto. Un mexicano en KDR. ¿Cómo se llama esto? His. His. Estáis agringados enteros. No, tiene cerrado el indio. El español tiene que ir así, tío. Tiene que ir con el de torero, que es este con las dos cositas así. Este es el español. Ah, las orejas. Las de... El rabo. La montera ahí. ¿Cómo se llaman los indios aquí? Yupapay. Sí, pero vamos a... Vamos a ir a un sitio, ¿no? Sí, pero ahora vamos a explicar por qué. Que tú siempre me anticipas el rollo y lo jodes. Ah, tiene que ser como... No soy maestro. Mira cómo se fundió. Así dije yo el cable. Dos mexicanos y un cantabro. What the fuck? ¿Ya tenéis hambre? Tú, cuate, ¿por qué no vamos a entrar a ver las cuevas estas? $20 por persona y más taxis. Más taxis, vale, y capaz que sea un fraco. Si quieres ver cuevas, vete a Cantabria. No, donde sean los hombres. De ahí nacieron todos los hombres. No, se dan los hombres. Apártense, ¿quién ha puesto ahí? Cuando fue la Guerra Fría, Cuba pensaban que tenía misiles y guardaron aquí mucha comida y cosas para vivir 2 semanas, por si mandaban un misil para acá. ¿Para cuántas personas era esto? 2,000. Para los pobres, ¿no? Sí. A los puros pobres, tú, no, pero a los ricos. Vamos a enseñar, es así, tío. Subir por ahí y tal. Total, que los gringos hicieron aquí un lugar por si tiraban cohetes los rusos, esconderse en algún lado. Porque aquí son como muy miedosos. Siempre que vemos a alguno y nos pregunta por las motos, le decimos, ¿pero tú has viajado? Sí, sí, una vez fui al estado de al lado en la moto y tal. Sí, y el cuate, y el cuate siempre le pregunta, ¿pero tú has atravesado alguna vez una frontera con la moto? Yo creo que todavía no hemos encontrado a ninguno en el tiempo que estamos en Estados Unidos que haya hecho eso. Voy a enseñar la peña de la moto del cuate. Mira qué tendal tiene aquí de chorradas, ¿eh? La cosa para el móvil, este para cargar, el otro por aquí, este el crucifijo, un contrapeso para que no se le mueva, no sé qué pone aquí. La lucecita esta, este, ¿qué más tienes por ahí? La bandera de México, el estabilizador de crucero, para la bomba. Es que, chico, no sé, parece la del urista, parece. Es que demasiado.
Mira que empalmes de cable aquí, ¿eh? Vaya que tendrá ahí metido. No quiero ni saber. No quiero ni saber. Cause the sight line goes over the tree line, Lord. And it's so much easier letting go when you know that you got nothing to fear. Cause you're safely standing miles around, you never see it because you're nowhere near. While a bomb drops all the way across the sea, all, the way to me. Esto es súper típico al inglés. ¿Tú cómo acertamos, no? ¿Nos sentamos en la barra o qué aquí? Es el mejor rato para estar con los mexicanos, cuando comen. Es el único rato que están callados. ¿Qué está comiendo ahí? Una sopita de arroz con verdura y el vale también. Me too, dijeran los gringos. Me too. ¿Entonces a dónde vas, David? Fort Worth. A Fort Worth, sí, sí. Con Claudio. Todo el día con el teléfono los mexicanos. Cuando no hay comida lo dejan un ratito. Mira cómo lo apartan ahí los dos de lado. Si hay comida de por medio, ¿qué es esto? Un filetón. Tiene buena pinta. Oh, thank you so much. All the way across the sea. The way to me. Ahora enseguida les voy a dar algo de comer para que dejen el teléfono. Estamos en Williams, como que ya estamos terminando el trazado de Arizona y pues sigue todo en este plan, ¿verdad? Como de terraceo, ahí mira que están haciendo las carnitas. Entonces aquí tú si vienes con pasta, te la puedes gastar aquí, muy tranquilo, muy cómodo. Mira que le van a lanzar por la tirolina. ¿Cómo se llama aquello, cuate? Tirolesa, tío. La tirolesa. La que vive en el Tirol. Fíjate cómo estos pueblos, esta es la ruta, ¿verdad? Pero como que terminan ahí, ¿cierto? Como que solamente empezaban, todos los pueblos se construían parejos a la carretera. Y así son todos. ¿Meto panza o qué? Tuve unas impresiones, cuate Murillo, de esta ruta. 66. Nos ha costado un año hacerla, ¿eh? Para que digan que luego es una pijada. Pues nos recorrió una semana, en una semana recorrimos 600 kilómetros. Vaya. Vaya, vamos. Pero como que también es importante en esta, como venir acompañado, ¿no? Vienes por aquí solo y te pegas una aburrida. Bueno, hemos pegado una divertida, vale, tú, yo. Ha sido una semana muy buena. Tú te puedes alquilar esto, pero esa escopeta es de mentira. ¿Y solo funciona con esta palanca? ¿Cuál? ¿Esta palanquita? No, ya están los cambios. Aquí son los cambios. Hacen uno que es versión light, lo vende la Chevrolet. Mm. Pero es más así chiquillo, ¿no? Este es todo terreno. Mira. ¿Pero con qué está disparando? Pues con un rifle. ¿Con un rifle de verdad? Hostia, cómo la tira para atrás, ¿no? Pues claro. Vaya cartuchazos. Y la otra grabando el vídeo. Esto es escopeta con la. Good shot. Esta es la gringada que me falta a mí por hacer. ¿Dónde viene? Vengo del Grand Canyon. No, pero ¿dónde es? De Caborca, Sonora. Tiene seguidor aquí de David. Yeah. Del primer episodio, de la grabación del primer episodio. De la trilogía. De la trilogía. Bueno, ¿qué te pareció la experiencia? Terminar la ruta. ¿La viste en video la primera parte? La primera parte sí, envidiándolo ya en casa yo y esperando tomar parte. Ahí te invitamos desde Chicago, que estábamos ahí en el hotel. ¿Qué digo? Te tiene que venir, vale, a hacer unos kilómetros con nosotros. Un año, tú esperamos sí, para esto, ¿eh? Exactamente, yo creo que como en agosto fue cuando hablaron y que en un año más vendrían a dar la segunda etapa. Sí, y aquí gracias a Dios pudimos acompañarlos y muchas gracias a los dos por haberme invitado. Muchas gracias a ti por la compañía, por el aprendizaje, por todo. Y la cocina que hizo el Vale, qué cocina, tío. Qué cocina, ¿eh? Pues ahora terminamos parte de la segunda, episodio de la trilogía de Ruta 66. Va al revés.
tren pita porque no puede parar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a Flagstaff a celebrarlo. Motociclismo de tortura. No es para cualquiera esto. Chose this life, now it's choosing me, and how it interferes with the lives we live. ¿Dónde nos traes, tío? Mira. El postre, tío. Un poquito de off-road esto. Sending hollow lights for free. Estamos en Flagstaff, tío, por donde pasa la 66. Sí. Aquí no hay ni Dios. Es que martes, tío, o lunes. Nosotros pensábamos que iba a haber fiesta. Y está muy solo. Está la cosa muy pagada, tío. Ahí se van los mexicanos. Y aquí nos quedamos nosotros. Termina la ruta 66. Muchas gracias por el watching. Aquí les dejo desde Flagstaff, el paro de la bandera. ¿No habrá un café para mí por aquí? Está cerrado, ¿no?